feliz y radio de Cape más. Contame, ¿por qué te escapaste? Qué sé yo, siempre me escapo. Desde que nací estoy escapando. Que la gente no me quiera, ¿no? La gente me quiere y yo también los quiero. Pero no hay lugar, no sé. Con mi viejo. Me quería rajar porque mi viejo chupaba. Y me quería obligar a tomar vino a mí. Pero cuando estaba en pedo no se daba cuenta lo que hacía. Sí, mi viejo, sí. No, no, no. Ya, no me acuerdo. Yo me quedé sola con mi viejo. Y mi viejo no podía conmigo. Entonces me llevó a un asilo. Y a los cinco o seis años me rajé. Y de algo tenía que vivir. Y a mí no me gusta pedir. Así que tenía que empezar a laburar. Y ahí empezó a caer la cana, por vagancia adentro, por cualquier cosa adentro, por lo que fuera. Tenemos a una sola, la Raulito. ¿Otra vez aquí? ¿Qué hizo ahora? Le tiró un plato por la cabeza a una celadora. Doctor, esa chica no puede estar aquí. No es normal. Tiene que estar en el neuropsiquiátrico. Si usted discute con un forense lo que es una persona normal, no termina más. Los psiquiatras dicen que no es una enferma mental. Puede ser. Pero es que entre la gente normal y la enferma, hay un estado intermedio. Como este, que no cabe en ninguna parte. Ni en la calle ni en el manicomio. Pero los mandan aquí. Ahí la tiene. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuántos días más le quedan? ¿De castigo? Dos. Pero hace tres días que no prueba bocado. Yo le ruego, doctor, que en el informe a la corte haga mención especial de este caso. Veremos lo que se puede hacer. Thank you.
¿Pero por qué no me dejan tranquila, eh? Es tan difícil eso. Vestirse. Vamos, Raulito. Vos también. Está bien, está bien, está bien. Está bien. ¡Búsquetela! No lo llamamos porque no hacía falta, doctor. Ah, digo yo una cosa. ¿Por qué no la dejamos suelta? Total, no le hace mal a nadie. Bien. Perfecto. Buenas noches, doctor.
dale, boludo. ¿Cómo, boludo? Déjate joder. Toma. ¿A quién le dijiste, boludo? A vos. Come. Culpa de esta bruta que se metió en un lío. Estás así que son lo único que tengo. Bueno, está bien, dormí.
Pobre Susi. ¿Qué pasó? Nada. Contale. Contale que ella va a entender. ¿Qué pasó? Está metida con el Héctor, que es un cafillijo de una gran puta. Sí, no lo trates así, que es mi hombre. Bueno, está bien, dormí. Es un gran hombre. La quiso largar. Y esta se puso nerviosa, agarró una botella, le quiso cortar la cara, el otro empezó a gritar y llamó a la policía. Y aquí estamos todas. Prefiero que se muera. Si no me va a querer más, prefiero que se muera. Ese no merece que nadie llore por él. Es un enfermo. ¡Cállate, estúpida! ¡Lo que pasa es que no te da bola, enana! ¡Idiota, tarra, idiota! ¡Te lo vas a matar! ¡Te lo vas a matar! ¡Te vas a matar! ¡Vente aquí! ¡Isa! ¿Y vos, che? Andás escapada. ¿Por qué te dejaste agarrar? Te van a llevar al juez. ¿Qué me importa? Soy siempre lo mismo. De la cana al juez, del juez al loquero, del loquero a la calle, de la calle a la cana, al juez, al... Estoy podrida. Y ahí tenés, a mí no me dan ganas de morirme como esta. Me gusta vivir. Raulito. ¡Vive! ¿Pero a dónde vas? ¡Vive! Vamos a ver. Andar con pantalones. ¿Por qué no? Depende. Si te lo puedo andar como se da la bueno, gana. Bueno, encárguese usted. ¡No! ¡No! ¡Chacrillo! ¡No! ¡No! ¡Los pantalones no! ¡No! ¡Los pantalones no! ¡No, por Dios! ¡No, me guarda! ¡No! ¡Los pantalones no, guarda! ¡Tú rata! ¡Te digo que no me saqué los pantalones! A ver, a ver, a ver. ¡Vamos a dejar en la calle! ¡Vos no me gusta! ¿Qué haces? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué pasa, Cava? Lo de siempre, doctor. No quiere cambiarse. ¿Cómo va a andar vestida de hombre? ¡Yo ando como se me canta! Bueno. Está bien, Cava. Déjela a Noemí. Vamos, Raulito. Vení conmigo. Ya vas a saber. Así que te pescaron otra vez. Sí, en Retiro. Qué mala pata, che. ¿Y qué pasó esta vez? ¿Qué tal? Adiós, doctor. Lo de siempre. ¿Qué va a pasar? A ver, contá. ¿Qué? ¿Que estábamos jugando un partido? Sí. Y se armó un despelote bárbaro, cayó la cara y todos adentro. ¿Y quién armó el despelote? Es que no, nadie. Todo uno a uno. Uno a uno estábamos. Faltaban 5 minutos. Y de repente agarro una pelota en... Anda. Vaya. Agarro una pelota en el aire. La paro con el pecho. La dejo quietito acá. Y pará. Entonces gambeteo a un tipo, gambeteo a otro, le hago un tour a otro. Estoy sola frente al arco, estoy por hacer el gol y me cobran offside. ¡Offside! Me cobra el referí. Se armó un kill, un despelote se armó, con muertos y heridos, con la cara así todo. ¿Vos sabés que aquí vamos a hacer una cancha para que las pibas como vos puedan hacer deporte? ¿Acá? Sí, acá. Están todas locas. ¿Por qué te escapaste la última vez? ¿Y usted por qué estuvo más de una semana sin venir? Bueno, yo estuve en un congreso afuera. Además, yo no soy el único médico del hospital. Para mí sí. Y como usted no venía, yo armé un despelote bárbaro y me encerraron y no me dejaron salir más a tomar sol. Vos sabés muy bien que si te portas mal, aunque esté yo, te la dan. ¿Pero por qué me porto mal? Cuando usted está y me deja libre, yo me porto mal. ¿Me porto mal? No te portás mal. (Risa)
ya paralizado, bloqueado en los 14 años. Sí. Si ella puede dirigir sus actos y controlar la criminalidad de sus acciones, es absolutamente imputable. Pero eso es en derecho penal, doctor. Yo creo que el deber de la psiquiatría es profundizar el problema, no sé, humanizar la búsqueda o tener una comprensión mucho más amplia del problema. Si ella rechaza la sociedad tiene el derecho de defenderse por un elemental principio de supervivencia. ¿Y cómo se defiende? Aislándola. No hay otra solución. Pero ese es el error, doctor. Aislándola. Se aumentan las tendencias antisociales. Se crea la agresividad, se crea el rencor, se agrava el problema individual. Pero ella ha cometido delitos, ¿verdad? Ha hecho destrozos, ha roto una vidriera, ha robado relojes. Sí, pero para regalárselos a un chico que tenía hambre. ¿Pero son delitos o no? Sí, sí, son delitos. Entonces no es inocente. Pero yo no he dicho que sea inocente. Si no es inocente, es culpable, doctor Arias. Está bien. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo después? Porque al planteo de ustedes le falta algo. Nada menos que resolver el problema. No aislarlo, eludirlo, sino resolverlo. Qué linda que estás quedando, Violeta, no sabes. ¿Qué estás haciendo, Roberto? La estoy poniendo linda. Pero ¿cuántas veces te he dicho que la dejaste en paz? ¿Qué hace? Anda para allá. Son incuestionablemente claros. No hay ninguna alienación mental. ¿Quiere decir que ese es el informe que usted va a pasar? Naturalmente. De manera que la mandan de nuevo a la cárcel. Con los delincuentes comunes. Mientras no haya establecimientos especiales, así será. Doctor Arias, llamó a su esposa por teléfono que lo espera a las 12. Me había olvidado. ¡Hola! ¿Estás agitada? ¿Estuviste jugando? Estuve pateando un cacho. ¿Te fue bien? No, sino con quien juega acá. ¿Cómo, las chicas? No, son muy pataduras. Son pataduras. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo tres. ¿Tres? Sí, tres. ¿Por qué no los trae un día? ¿Eh? Y juegan conmigo. ¡Un domingo! ¿Eh? ¿Que no me voy a quedar acá? Mira, eso no depende de mí, sino del médico forense. No, sí, ya sé, pero... ¿Pero usted quiere que me quede? ¿Sabes lo que yo quisiera? Yo quisiera que te portaras bien, que salieras en libertad. Y cuando estuvieras en la calle, que nadie te persiguiera, que vinieras a casa. Entonces yo te presentaría a los chicos y jugarías con ellos. Mira, te doy mi dirección. Y cuando estés en libertad, me venís a ver. No te olvides. Toma. Chao. Thank you.
¿Qué haces? ¿Cómo te va? Estaba esperando. Tengo que hablar con usted. Me dijo la cama que me vuelven a mandar a la cárcel. ¿Cierto? ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso, doctor? Mira, no sé qué decirte. Ya vamos a ver lo que se puede hacer. Incidentes en la vía pública. 8 arrestos por violencia, lesiones leves dentro de la cárcel, 5. Simulacro de suicidio y evasiones, 7. Con esta la octava. ¿Dónde está el juez? ¿Mm? Yo quiero hablar con el juez. El juez me va a oír, porque él me va a entender. Yo no quiero hablar más con gente como ustedes, perdóneme. Oíme, el juez te va a ver, ¿sabes? Pero primero tenés que hablar conmigo. Él está ahí, ¿no? ¿Y si yo te cuento todo a vos, después me dejas pasar? Sentate, sentate. Palabra de hombre, ¿no? Dale, contámelo todo. ¿Palabra de hombre que después me ve el juez? El juez quiere saber qué hacer con vos. Para que seas feliz y para que no te escapes más. ¿Mm? Contame, ¿por qué te escapaste? ¿Qué sé yo? Siempre me escapo. Desde que nací estoy escapándome. No sé. No me hallo en ningún lugar. Y no es que la gente no me quiera, ¿no? La gente me quiere y yo también los quiero. Pero no hay lugar, no sé. Ya con mi viejo. Me quería rajar porque mi viejo chupaba. Y me quería obligar a tomar vino a mí. Y a mí me gustaba y no. Entonces me pegaba, ¿no? Para. Una vez me fajó, me acuerdo. Pero cuando estaba en pedo no se daba cuenta lo que hacía. ¿Tus padres viven? No. Sí, mi viejo, sí. No, no sé. Mi abuelo murió. Murió cuando yo era chica. Ya no me acuerdo. Ella era muy enferma. Sufría de los pulmones.
Cuando la eché de menos ya no estaba. Y yo me quedé sola con mi viejo. Y mi viejo no podía conmigo. Entonces me llevó a un asilo. Y a los cinco o seis años me rajé. Y empecé a andar por la calle. Y de algo tenía que vivir. Y a mí no me gusta pedir. Así que tenía que empezar a laburar. Y ahí me empecé a vestir de pibe porque para una pibita laburar en la calle es más difícil. Un pibe no. Y la vieja, una viejita, ¿cómo se llamaba? Ay, una viejita que me regaló un cajoncito de lustrar, que era, ¿cómo se llamaba esta? Ay, no sé. Cajoncito de lustrar del hijo, que lo había atropellado un tren, pobrecito. Y me lo dio. Buena, linda era. Bueno, y ahí empezó a caer la cana. Por vagancia adentro. Por cualquier cosa adentro. Por lo que fuera. Yo no le hacía daño. ¿A quién jodía yo? Yo no jodía a nadie. Si yo lo que quería era... era correr por la plaza, jugar al fútbol. ¿A quién jodo jugando al fútbol? ¿Por qué no me dejan tranquila? ¿Sabe lo que quiero yo? ¿Sabe lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Pues yo juego bien, ¿eh? O jugar en el seleccionado argentino, ¿eh? Y hacerle goles a todos los que jueguen con el seleccionado. Bueno, ya sé que eso no se puede. Está bien, yo eso no lo hago, pero... ¿pero por qué no me dejan tranquila, eh? ¿Es tan difícil eso? ¿No hay despacho? No, el juez no viene hoy. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que el juez no viene hoy? ¿Y por eso me hicieron contra todo? ¿Qué querías divertirte conmigo, vos? ¡Hijo! ¡Agarra! ¿Qué haces, Raúl? ¿Está? Está. Pasá, pero ojo con la cana, ¿eh? Que ya termino.
¿Qué hace, Mara? ¿Quién es? Ah, sos vos. ¿Tiene un rubio? No. La Celia está en escena, ¿eh? Y la Susi en el baño descompuesta, así que espera afuera. Hola. ¿Qué hace, Raulito? ¿Cómo te va? No, me iba ya. Qué flaquita que está. Está linda, ¿eh? Vení. Chao. No, vení, vení, que la Celia ya viene. Vení. ¿Quieres sanguchito? ¿Dónde andabas? Ah. Vamos a ver si hay laburo acá. No, por ahí para limpiar la pieza. O para hablar las pichas a ustedes. Por ahí hay algo. No sé, espera que venga la Celia que a lo mejor conseguís algo. ¿Qué sé, Raulito? ¿Sí? ¿Cómo anda? Acá está, de visita. Es tan grande el camarín este que entre vos y me toque yo, porque para los tres no hay lugar. Cállate, loca. Mira, más loca seas tu madre, carajo, déjame joder. ¡Te joda! Voy a romper el alma un día. A ver. ¡No te aguanto más! A ver, ¡y una marreta de mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Raulito, quédate ahí! ¿Qué tal? ¡Mira ahí! ¿Qué son, marimacho? ¿Ah? ¿Que no paran a esta? ¿Ah, pero qué son ustedes? ¡No me toques! ¡Salí! ¡Salí! ¡No para que la hice! ¡No la quiero ver nunca más! ¡Está adentro! ¡No, no, no! ¡No te va a hacer la virobe! Se calaron las cascadas, así está un poco de... Diario, final. ¿Qué hace? No vendas diario, te digo. Diario.
¿Cómo se llama, señora? ¿Qué sé? ¿Dónde va, señora? Dame la guita acá, dame la guita acá, por favor. Pero si yo pongo la revista y los diarios. Pone la revista, los diarios, las revistas son tuyas, no me jodas la paciencia. Va, va, tómatela acá. Va, toma. Toma la guita, va. Yo necesito la buena, yo me arreglo solo acá, che. Che, ¿no quiere una socia? ¿Qué socia de qué? Un socio. ¿Socia? Es una mina. ¿Qué? No sé qué. ¿Cómo te llamas? Raúl. Bueno, mira, yo acá no te puedo dar laburo. ¿Por qué no? Y te tengo que vivir en algo. No, no te puedo dar laburo porque yo con los míos, ¿no te das cuenta? ¿Claudia? ¿Claudia? Espera. ¿Qué? Gracias. El gráfico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay, che? ¿Alguna novedad? No, no, ninguna novedad. Mirá, acá tenés todo. Lo que vendí, lo que hay que entregar, todo, ¿eh? Tenés todas las cuentas hechas. ¿Tenemos ayudante nuevo? Ah, es una sobrina, chao, che, vamos. Vamos, te digo, vamos, no hagas preguntas, hombre, vamos. Oh, Dios. ¡Hay dos cachorros! ¿Qué es lo que se habla salida? Vino. Vino. Sal, aceite, vinagre. Ah, vino, vino. ¿Te animas a cogértelo tú? Sí. Pedernera, te estoy diciendo, yo también estoy de acuerdo con vos que Pedernera no servía para nada. Ay, Estefa lo tenía que poner. ¿Por qué de Estefa? ¿Qué te diciendo? No me hablé de eso, que me vuelvo loco. ¿Qué decía yo ahora? Se cambió la boca el año pasado. Mira. Tengo un sueño. Después de mafar me vino una gana de dormir. 8 horas para el kiosco. Yo tomo 53, ¿vos? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde viví? Espérate. Vení. Vení. Espera, sentate. Te viste parado todo el día. ¿Está bien? Thank you.
entra o no entra. ¿Tiene baño? ¿Qué, te va a bañar? Loco, vos. Ah, no, mira, bañarte tenés que bañar, ¿eh? Aquí, el olor a pata yo no lo aguanto. ¿Me voy a quedar? Si te bañas, sí. ¿Dónde está el baño? Mira. ¿Ves aquella puertita que está de arriba? Es el baño. ¿Qué vas a comer? Eso. No, es para mí. Aquí cada uno come lo que se cocina. Trae un poco de vino. Acá cada uno toma lo que se trae a la mesa. Fácil.
que está ahí. Esa cama es mía. Vos podés dormir donde quieras. Acostadito, en los pies de la cama, en el suelo, donde vos quieras. Pero el que tiene que dormir cómodo en esa cama soy yo. Porque la cama es mía. Sí, está bien. Trece, catorce, quince. ¿Está bien? ¡Qué bueno, Yanita! ¡Me está regalito para mí! ¡Qué bueno, Yanita! Chao, che. Me voy a desarrollar su boca. Vos me gastás mucho, Juan. Como mi papá. Yo no soy tu papá. ¿Vos estuviste preso alguna vez? No, no en una comisaría, ¿eh? No en la cárcel. En la gallola, encerrado, ¿estuviste? Unos días estuve. ¿Y sufriste mucho? No, me... Los hombres sufren menos que las mujeres en la cárcel. Todos lados sufren menos. ¿Y por eso no quieres ser hombre? Yo no quiero ser hombre. Lo que no quiero es ser mujer. Lo que no... No, no quiero sufrir más. No puedo sufrir más. No lloré, pa. Yo sufro mucho, Juan. No lloré, pa. No he vuelto más. Está, ¿qué sacas con llorar, hombre? No he vuelto más. Está, hombre. Déjeme todo. No lloré, no. No quiero sufrir más, Juan. No he vuelto más. No he vuelto más. No, 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 Juan, no, no, ya sé. Eso no. No.
te damos otra lectura, ¿eh? Gracias. A ver, vení vos. ¿La Celia no está? No, no está. Desde que murió la Susi no vino más por acá. Está viviendo con un tipo cerca de acá. Si me prometes que no me deschavas, te doy la dirección. Entonces vení. ¿Cómo fue? Se tiró debajo del tren. Nada. Tengo todo lo necesario. Y nunca me levanta la mano. No sale conmigo a la calle porque le da vergüenza. A mí me conoce mucha gente. Por lo demás, bien. ¿Y trabaja? ¿Bien? ¿Mm? Sí, trabaja. Sí. Trabaja bien. Te hago un tecito de yuyos. ¿Querés? Voy a poner el agua. Así que no trabajas más. No. Él quiere que trabaje de sirvienta. Pero la verdad es que yo no me veo en eso. No. Tienes sueño, ¿eh? ¿Querés quedarte? Sí. Te doy una camita, en calentita, con una mantita. Pero ¿eh? Se va a enojar si me ve. No, de noche no hay problema. ¿Eh? Sí. Ay. ¿Cuál es la gente? ¿Que me traes toda esa roña acá? ¿Para qué? Ah, no tiene nada que ver. Para una nadie tiene nada que ver, ¿eh? Un plato de comida, hombre. Es un plato de comida. ¿Y pero dónde sale la comida? Sale esa por estúpido. ¿Ya sé quién tenés acá? Se me mandan a mudar a la gente, ¿eh? Se me mandan a mudar a la gente. Solamente acá está matando en el hambre, esa va a ser un piojoso, está estos muertos de hambre. ¿Pero qué tiene que ver esta pobre? Anda. Ya, para pobre, si para otro es pobre. Pero quiere que pague y que pone la guita acá para comer soy yo. Siempre está bien, siempre está bien. Siempre está bien, así lo arreglan todo. Voy a comer, sí, por eso me hace nada.
¿Qué doctor? Doctor Arias. Y tiene sus dos hijos con todos los títulos que usted quería. Así que no saben qué hacer con ellos. ¿Mm? Hola, Raulito. ¿Qué es eso? Entra. Pasá, vení, entra. Gerardo, trae una silla, por favor. ¿Dormiste? No, estaba caminando. Bueno, aquí está mi madre, los chicos, los que tanto te había hablado. ¿Te acordás, no es cierto? Gerardo, la silla. No, quédate. Me acuerdo un poquito, ¿eh? Córrete un poco, mamá. Así yo me acuerdo, ¿eh? Y ella se queda. ¿Dormiste, no? Así que servile algo, mamá. No, sí. Bueno, esta es la Raulito de la que tanto les había hablado. ¿Se acuerdan, no? ¿No se sentirá más cómoda comiendo en la cocina con Matilde? No, esta noche es Nochebuena y Raulito va a comer aquí con nosotros. A ver, un poco de vino. ¿Acá sabes? Sí. Sí, vas a tomar un poquito. Te va a hacer mucho bien, ¿eh? Sí. Servile. Esto la va a entonar muchísimo, ¿eh? No, bueno. Nochebuena sin vino no es Nochebuena. Ah, está, ahora vas a tomar, ¿eh? Vamos, toma, que te vas a ir. Vamos. Raulito, así que no estás tan loca. Vení acá. Un momentito, vení, sube. Tranquila, vamos. Hacer un vaso de agua. Y después te va a hacer bien, sentate. Noche que es Nochebuena, te vas a quedar a dormir aquí. Vas a dormir aquí mismo. Así nadie te molesta. Y lo más pronto posible yo te prometo que iré a ver al juez y al médico forense. Voy a hacer todo lo posible para... Raulito. ¡Despertate, Raulito! ¿Te moriste? ¿Y yo? Mi apoyo.
pasa, Raulito? Me voy de viaje. ¿Venís? Sí. Sí, claro que sí. Sí. ¡Boletos!